Buenas tardes, queridos amigos de La Traquina. Estamos en diciembre, 16 de diciembre, jueves de 5 a 6 de la tarde. Comienza el programa de participación por excelencia, programa herramienta, como yo siempre digo, que ustedes a partir de ahora tienen los dos números de llamada local en la pantalla, el 922-52-9890 y el 922-39-6179. Teléfono de participación. La Traquina lleva más de 18 años en antena. Yo vengo presentándola en los últimos 11 años para darle un servicio que no ofrece ninguna de las televisiones del archipiélago canario. Así que aprovechenlo. Es un programa de denuncia pública porque yo siempre digo que todos tenemos problemas. Estamos viendo en La Palma el problema que han tenido pues la mayoría de los damnificados por el tema de las ayudas, ayudas que no llegan. Yo explicaba la semana pasada y la anterior que este es el programa La Traquina para dar traquina a los políticos qué pasa con las ayudas privadas que no llegan. También como abogado pongo mi profesionalidad, eso ya 36 años de ejercicio profesional, para que ustedes, si me quieren aprovechar, tengan en directo y con carácter gratuito la segunda opinión de abogado. También quiero recordarle que, bueno, como estamos en un horario de tarde, Mírame TV no solamente se puede ver por la televisión con el TDT, también me pueden ver con el móvil. ¿Cómo? Muy fácil, bajándose las dos app, tanto en el Android como en el teléfono iPhone de iOS, mirametv.com. Es una app con carácter gratuito. Ahí, desde que te la descargues, tienes al entrar, pues lo primero que pone, televisión en directo. Lo mismo en un sistema de teléfonos que en el otro. Así que no hay excusa. También, ¿por qué no? Si tienes una tablet como esta o un teléfono, perdón, o un portátil, también por el teléfono, ¿por qué no? También pueden en internet, mirametv.com. Por eso no solamente nos ven en las Islas Canarias, sino también nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Y amigos, llegó la solidaridad. 23 de diciembre, ustedes lo saben, Mírame Televisión, desde hace unos cuantos años, viene encargándose de retransmitir, de apoyar esa campaña de solidaridad que necesitan todos los canarios. Sabemos el problema, La Palma, sobre todo La Palma, la necesidad, la pobreza, las necesidades que hay. Mírame, del 23 de diciembre, tiene un encargo. Tiene un encargo de llenar dos naves industriales de Banco de Alimentos. Como ustedes saben, el año pasado se cumplió el reto, como bien decía Manuel Artile, por la mañana la nave vacía, por la tarde-noche la nave llena, gracias a la solidaridad de todo el pueblo canario. Pues este año tenemos un reto, tenemos que llenar dos naves, la de Tenerife y la de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué les digo yo desde aquí? Que sigan, porque tenemos más necesidad que nunca. Lo dije antes, La Palma está en una situación de alerta. Yo también la semana pasada reiteraba a los políticos que por qué no hacían llegar a todos los damnificados esas ayudas económicas. Se ha repartido ropa, se ha repartido alimentos, pero La Palma necesita mucho más que antes comida para los animales. Por lo tanto, en este reto que tenemos, no solamente para productos de básico, alimentación, sino también no olvidarnos de nuestras mascotas en Las Palmas, en La Palma, en el Valle de Aridane, hay muchísima necesidad porque los animales están, como sabemos, en una zona acotada. Hay mucha gente voluntaria que dice que no es suficiente con el nivel de alimentos que se ha donado. Por lo tanto, este año también cobra importancia el hecho de que donemos también para los animales. Yo les digo que tenemos una hora, esta tarde esos dos números que están ahí son para llamarme en directo, pero también para recordarles esta solidaridad tenemos que cumplir. Y quisiera que prestaran atención a este vídeo que ha sido elaborado por nuestro servicio y que lógicamente va a recoger y quiere hacer campaña sobre esta campaña de solidaridad. El 23 de diciembre tenemos un reto. Telemaratón Solidario. Súmate.
Soy Alberto Hernández, párroco de La Laguna, Todoque y Las Manchas, en la isla de La Palma. Y quiero agradecer a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelquen con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Colabora dejando tu donación en los puntos autorizados. En estos días de Navidad, seamos generosos. Súmate al reto. Hola, soy César Miguel González Ortega, soy afectado por el volcán de La Palma. Quería agradecer a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelquen con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Colabora dejando tu donación en los puntos autorizados. Súmate al reto. Soy Esther Campos, de la protectora Benaguara, y quiero agradecer a Mírame Televisión y a Pueblo Canario que se vuelquen con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Colabora dejando tu donación en los puntos autorizados. Súmate al reto. Soy Juan Miguel Rodríguez Acosta, alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte. Quisiera agradecer a Mírame Televisión y al Pueblo Canario que se vuelquen en La Palma a través de del Telemaratón Solidario. Colabora dejando tu donativo en los puntos autorizados para ello. Sin más, pues desearle que mayoritariamente pues participen y colaboren con esta obra social y solidaria. Hola, soy Luisa Gómez, afectada por el volcán de La Palma. Quiero agradecer a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelquen con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Colabora dejando tu donación en los puntos autorizados. Súmate al reto. Soy Marcelino Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Laguna, y también como afectado del volcán, quiero agradecer a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelque con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Súmate al reto. Hola, soy Juana Margarita Pérez Acosta, soy afectada del volcán y quiero agradecerle a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelque con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Colabora con nosotros dejando tu donación en los puntos autorizados. Súmate al reto. Hola, soy Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, y quiero agradecerle a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelquen con la isla de La Palma a través del Telemaratón Solidario. En esta catástrofe que estamos viviendo y ante estos duros momentos, hoy más que nunca sentimos cerca a nuestros amigos y vecinos canarios, porque juntos vamos a ser más fuertes que el volcán. Súmate al reto solidario. Hola, soy Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Mírame Televisión y al pueblo canario a través del Telemaratón Solidario el compromiso con la isla de La Palma. Hola, soy Zoraida Martín Arrocha, afectada por el volcán de La Palma, y quiero agradecer a Mírame Televisión y al pueblo canario que se vuelquen con La Palma a través del Telemaratón Solidario. Colabora dejando tu donación en los puntos autorizados. Súmate al reto. Ayúdanos a compartir Canarias. Nos sumamos al reto. Ahí han estado todas las autoridades, alcaldes de Tazacorte, de Los Llanos y del Paso, todas las personas que reivindican por esta tragedia que ha causado el volcán sin nombre de Cumbre Vieja. Momento, nos piden ayuda, por supuesto, no nos olvidamos del resto de las Islas Canarias. Antes de pasar una llamada, que ya tengo una, quisiera recordar que hoy volvemos a regalar 3 décimos por su fidelidad. El número 21871 para el día 22 de diciembre, el gordo de Navidad, como todos sabemos, el número que Mírame Televisión ha sacado de la gasolinera de Granadilla, de Chiasna, esa gasolinera que en los últimos 10 años ha estado agraciada, nos ha dado muchísimos premios, muchísimos millones de euros, pues el número 21871, la serie completa, la tiene Mírame Televisión. Al final del programa, es verdad que el teléfono es un 905-455-098, al final del programa entregaremos 3 décimos. Y ya tenemos una llamada en Santa Cruz. Milagros, buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, don Carlos, y me alegro mucho de que tú estés ahí. Muy bien, pues aquí un auténtico placer. Aparte de reivindicar la solidaridad, el reto que tenemos para el 23 de diciembre, regalamos 3 números de lotería. También ayudo en directo a todas las personas que quieran hacer o bien la denuncia pública o bien una consulta de abogado. Dígame usted. Vamos a ver, don Carlos. Yo tengo en mi cuarto, es cosa de vecinos. Sí. Yo tengo mi cuarto de baño, de por una humedad,
desde el año 2019, a finales. Sí. El caso es que esta persona me dice que su seguro es, me dice, el BB. Y como yo tenía el BBVA, sí, yo digo, ah, pues mira, es el mismo seguro, pues estupendo, ellos lo solucionan. Muy bien. El caso es que pasan los años, no cogen la pandemia y todos estos problemas que hemos tenido. Sí. Y no me reparan las humedades. Mi casa parece un mapa. El caso es que hace unos días esta señora huele otra humedad en otra parte de la casa. Muy bien. Y entonces digo, ah, mira, pues ahora aprovecha y me arregla pues los desperfectos anteriores. Pero estos señores lo ignoran por completamente. El caso es que ahora, sí, el seguro mío, que me dimos cuenta en estos días de que es un, el mío es, por ejemplo, BMWA y eso es BMW no sé cuánto. Sí. El caso que yo vivo ahora, ¿vale? Me arreglan los desperfectos, pero yo tengo derecho a una indemnización monetaria, aparte de los arreglos y todo esto, por la demora. Claro, por supuesto, el daño que nos puede causar la vivienda del piso de arriba por una rotura de la tubería. Cuidado, cuidado, Milagro, porque tenemos que estar seguros que la tubería es la del vecino, porque no es el primer caso de que una persona reclama al otro vecino y resulta que al final la tubería que le mojaba era la de la comunidad. No es lo mismo reclamarle al vecino cuando el vecino no tiene culpa. Normalmente cuando en el techo siempre miramos a la parte alta de la vivienda. Claro que sí, es verdad que usted ha tardado mucho, porque... Le digo... Pero es que vinieron los peritos y dijeron que efectivamente era de ella. Vale, vale, bien, perfecto. Si los peritos ya vinieron y la responsabilidad es de la señora, pero su compañía no le cubre, cuidado, aquí puede haber un problema de no, vamos a decir, atención del siniestro, porque en algunos casos las personas no tienen al día el pago de la prima, del seguro. Y en algunas ocasiones el seguro suyo o usted... No, no es mi caso. No es su caso. No, el suyo no. El de la señora, vamos a decir, usted es la perjudicada, el asegurado que diga, la vivienda del piso de arriba. Entonces, si es este caso, yo lo que recomiendo aquí es no esperar tanto, ¿vale? Una vez que su seguro haya determinado los daños, hay que hacer una valoración. Es decir, hay que ellos normalmente tienen el perito de la aseguradora, o bien usted contrata a un aparejador o arquitecto técnico para que haga un informe de lo que vale arreglar, porque normalmente no es solo la tubería, hay yeso, hay que poner pues determinados materiales de construcción, llámese panda, llámese todas estas cosas que se utilizan para reparar los techos, también para levantar el suelo, para poner suelo nuevo, también electricidad, que en algunas ocasiones el agua se cuela por las tuberías, también hay que arreglarlo, y todo eso tiene que estar valorado en un informe pericial. Entonces, como ha tardado tanto y la señora, bueno, se ha declarado culpable, pero no le cumple o la compañía de ella no se pone en contacto con usted, sospecho que la causa puede ser que la señora no esté al día en su prima, en su póliza. Y usted lo que tiene que hacer es hacer ya una reclamación. Primero, le voy a preguntar, ¿usted ya sabe cuánto cuesta reparar su casa? Pues no, la verdad que no. Es más, usted tiene ya un segundo siniestro, porque me ha dicho que ya de la primera valoración ahora le ha vuelto a mojar. Sí, su he hablado de la casa. Le hago otra pregunta. ¿Su compañía, el perito de su compañía, vino a su casa a evaluar ya los dos daños? No, el último. Vale. El primero no. El segundo, vale. Pues el segundo, usted me imagino que ya le habrá dado una copia del informe de daño. Si no, no me lo han dado. No se lo han dado. Bueno, pues mañana, sin falta, reclame a la compañía, le transmitirán al perito, llame usted al perito para que le pase, que hoy en día se lo pueden pasar por WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí. Se lo pueden pasar sí, en formato PDF, ellos, o por correo electrónico, le pueden pasar el informe. Y yo lo que recomiendo como abogado es que le haga un requerimiento a la vecina de arriba o al vecino por burofax de correo, ¿de acuerdo? O usted le toca y le lleva el papel donde dice, mire, aquí me firma usted que se hace cargo de los daños que mi perito
de la compañía mía ha dicho que pues son 500, 600, 700, lo que sea. Si la señora no te firma, pues le mandas el burofax de correo. ¿Para qué? Pues para que inicie las acciones legales, porque yo tengo en este momento dos o tres procedimientos vivos precisamente por los problemas de humedad. Las viviendas en Santa Cruz, en La Laguna, en el resto de las islas, muchos edificios tienen más de 25 o 30 años. Las bañeras se salen por los bordes porque, digamos, el perfil va acogido con una especie de Sikaflex, silicona. Eso se va por ahí, pues las personas que se bañan, el agua se cuela. También, ¿por qué no?, roturas de PVC o roturas de tuberías de plomo, que en muchos casos son grandes inundaciones que se producen y que, lógicamente, todo esto pues hay que repararlo. Entonces, el informe pericial que usted va a reclamar mañana o cuando usted pueda, el requerimiento a la señora, y le da usted un plazo de 15 días, ¿de acuerdo? Y otra cosa, yo le sí recomiendo a la gente que, para que no esté viviendo con humedad, usted, una vez que haga el requerimiento, si no puede vivir, usted puede reparar, ¿de acuerdo? Vale. Usted puede reparar su casa, haga un reportaje con su móvil, ¿de acuerdo? O con una cámara de fotos que tenga vídeo, hace un reportaje de vídeo o saque fotos donde se vea la humedad antes de reparar, después también cuando le esté reparando el albañil, porque vienen normalmente son empresas de multiasistencia, las que trabajan para las aseguradoras. Estas empresas de multiasistencia pues vienen con todo el material, dos días en su casa pues un poco vuelta arriba, porque ellos traen sus cubos, sus cosas, sus escaleras, bueno, pues evidentemente tendrán que reparar. También tienen que ir a la casa de arriba, donde está el para arreglar la tubería que se ha ido, o para arreglar donde tenga la señora o el señor la humedad. Todo esto... Ya, ya lo arregló don Carlos hace mucho. Ya, pues entonces usted tiene que hacerlo, o sea, que en definitiva porque sí. Le sigue mojando. Todo esto usted lo puede hacer, lo puede reparar, y cuando tenga la factura de la reparación, ya le presenta usted una demanda directa en el juzgado, ¿de acuerdo? Ajá. Porque ya es lo que... yo tengo en este momento dos de reparaciones que han hecho pues personas como usted. Lo ha tenido que reparar porque no puede vivir con las paredes llenas de moho verde, porque las paredes se ponen verdes, y sobre todo que se cae el yeso. Y es un peligro porque se cae el yeso sobre los muebles, se cae el yeso en todos lados, está todo el suelo. Además, creo que hasta es malo para la salud. Ese polvillo del yeso mojado, eso es fatal, no se puede vivir ahí. Y sobre todo para problemas de pulmón. La humedad es horrible, el que me esté escuchando lo sabe. No se puede vivir en una cueva, ¿entiendes? Porque son problemas también de salud. Indemnización de daños y perjuicios, por supuesto. Usted también me lo preguntaba. Sí, como consecuencia de la humedad, usted deja de trabajar, tiene que atender pues a otra persona. Todo lo que usted pueda acreditar, ¿de acuerdo? Daños y perjuicios, el abogado también se lo puede reclamar, ¿de acuerdo? Todo lo que usted pueda probar, lo que haga falta, si ha estado tres días, cuatro días dedicada a los albañiles, o ha estado, o le ha mojado una silla, una mesa o un mueble que tiene mucho valor, que también ocurre, porque se llenan de humedad, las tapas de los muebles normalmente en las paredes, pues con los muebles hoy en día pues se echan a perder, y lógicamente todos esos muebles también se los tiene que pagar la señora de arriba. O sea que todos los daños personales que usted pueda acreditar, yo me he encontrado con personas que cuidaban a familiares dentro de la vivienda y como consecuencia de la humedad se tuvieron que ir y tuvieron que pagar pues una pensión. Pues también le reclamé al juzgado lo que costaba la pensión por esos siete días, porque la señora vivía con esa persona que estaba afectada también y no podía vivir con humedad, y se la tuvo que llamar. También la factura de la pensión se incluyó en el pleito. Por lo tanto, no solamente lo que es el daño, la reparación, milagro, sino también puede reclamar todos los daños. Eso sí, tienes que acreditárselo a tu abogado con la factura, ¿no? Lógicamente. Ajá, válido, don Carlos. Pues nada, pues que tenga suerte y... Muchísimas gracias. Un placer. Y otra vez le digo que soy una admiradora, vamos, nata. Gracias. Y que estoy contentísima de verle todos los jueves ahí. Sí, pues hay que correr la voz a todas las personas porque en estos primeros programas, aunque yo sé que ya me están viendo, ¿de acuerdo? Es verdad que lo que dije al principio, los jueves de 5 a 6 es el único día para hacer las consultas en directo, porque es verdad que este programa se repite hasta el domingo, mis compañeros lo ponen en redifusión, pero ahí, como es lógico,
no me pueden hacer preguntas en directo, porque alguna persona la semana pasada me llamaba diciéndome que no podía entrar el sábado o el domingo, y le dije, no, es que el sábado y el domingo es repetido. Si usted quiere hacer preguntas, tiene que ser el jueves de 5 a 6 de la tarde. Así que, Milagro, usted lo ha aprovechado, aquí estoy. Y... Sí, tengo a toda mi familia, don Carlos, delante de la pantalla. Pues muy bien, muchas gracias. La verdad que me llena muchísimo de emoción. Yo sé que el programa genera expectativa porque tenemos no solamente la gente que quiere, digamos, que le resuelva su problema o que le dé esa segunda opinión de abogado, sino también porque el programa se hace atractivo, porque la gente que nos llama también quiere ver los problemas de todos nosotros, cómo se resuelven, ¿no? También sí. Me lo dicen. Yo les digo a todos, si usted quiere puede colgar ya. Gracias, don Carlos, otra vez. Nada, Milagro, gracias. Un placer. Como le explicaba Milagro, pues el programa, pues lo que pretende es ayudarle. También, pues si tenemos un problema con el vecino, pues lo que sea, problemas también con los políticos, problemas con las ayudas de La Palma por el tema del volcán, las vuelvo a repetir. Sí, los alcaldes están ahí. Yo sé que ya están poniéndose las pilas porque ya les han tirado mucho de las orejas. El palmero se queja. La semana pasada yo reivindicaba que el Cabildo de La Palma no había entregado de los 12 millones de euros casi que había recabado en donaciones, apenas había entregado 400, 500 mil euros. Es verdad que aquí no llamó a gente a la traquina, pero sí me llamaron a mi despacho pidiendo que por favor no dejara de decir esa caña, esa traquina que yo doy semanalmente a los políticos, bien a la alcaldesa de Los Llanos, también al alcalde, al señor Sergio, el alcalde de Los Llanos, o al señor alcalde de Tazacorte, que ellos, sí es verdad que uno de ellos me dijo que el alcalde de Los Llanos, Sergio, era el que mejor había entregado ya las ayudas privadas a todos los damnificados. Así que enhorabuena y un gran aplauso al alcalde por su valentía de entregar el dinero de las donaciones, que al parecer el Cabildo pues no ha hecho lo mismo. Y por lo tanto no vale hacerse la foto, que venga el presidente del gobierno, ir al Cabildo a hacerse la foto con el presidente del gobierno, con el ministro de la presidencia. No vale, también hay que entregarlo, hay que ser valiente, porque el dinero de las donaciones no proviene de los presupuestos generales del Estado, sino de las donaciones privadas. Y por lo tanto, el dar una cuenta corriente al inicio, poner la cuenta para el Bizum, para que todos los que hemos pagado al final no tenga el destino directo del damnificado, pues huele mal. Evidentemente también reclamo que por favor se entregue todas las ayudas, todo el dinero que ha llegado. Ojalá, ya que el volcán, por cierto, que llevamos 72 horas con el volcán tranquilito, al parecer los científicos están diciendo que el volcán dio su último erupto, ojalá sea así, y por lo tanto en 10 días confirmaremos si ya definitivamente La Palma y el Valle de Aridane empieza a tranquilizarse. Es verdad que también el gobierno de Canarias también habrá que aplaudirlo porque ha puesto para que el tema de la vivienda, ya se están empezando a construir las primeras viviendas de madera, estas viviendas, digamos que de emergencia, se están a... Y bueno, ojalá a todos los 1000 y pico personas que se han quedado sin casa puedan tener un pequeño hogar, si no igual que el que tenían, al menos parecido. Desde aquí lo reivindicamos y vamos a estar toda la semana. Y no me olvido tampoco del COVID, ¿de acuerdo? Seguimos en la incidencia COVID, guardar la distancia de seguridad. Y tenemos en Santa Cruz a Enrique, perdón, Puerto de la Cruz. Enrique, buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante, Enrique. Bien. Pues nada. Mira, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, ¿cómo porque no? Porque hace 4 años que compré un piso. Muy bien. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente, Enrique, te oigo muy bien. Mire, y... ¿Usted me está oyendo por la tele? ¿Usted me está oyendo por la tele o me está oyendo por el teléfono? Lo estoy viendo por teléfono. Claro, ahí usted va a sufrir un retardo. Usted va a sufrir un retardo porque en lo que yo hablo y usted me oye por la tele, son 3 segundos. Y eso, al final, no va a tener una conversación fluida. Así que, me puede ver por la tele, baje el volumen de la tele y me oye por el teléfono. Porque así es directo, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale. Muy bien. Vale, vale. Pues venga, Enrique, así nos entenderemos mucho mejor. Venga. Bueno. ¿Usted se compró un piso, me dijo? Hasta sí, ahí hace 4 años. Hace 4 años. Muy bien. Sí, en una comunidad. Sí, un piso dentro entonces, de una comunidad. Es de dos plantas. Muy bien. Y hay un patio. Sí. Para cuatro viviendas.
Ajá. Y el vecino, hace tres años, el vecino que está debajo del piso mío, sí, hace tres años que lo compró, sí, y eso ha sido tres años de golpes, de rodar muebles. Estuvo haciendo una reparación en la casa, ni me... yo no lo conozco, no sé quién es. Ajá. Y ha llamado a la comunidad y no me cogen, digo, al presidente. Al administrador. Al administrador. Muy bien. O sea, usted lleva tres años soportando golpe y ruido del vecino de abajo, de la vivienda suya. Sí. Que es normal, que normalmente sí, la gente se queja del vecino de arriba. Porque normalmente cuando caminamos, hace, sí, claro, lógicamente, quejarnos del vecino de abajo, me imagino la cantidad de ruido que hace, porque normalmente el ruido siempre viene de arriba, no de abajo. ¿De acuerdo? No, es que viene de abajo. Ah, increíble la cantidad. Tengo hasta un tabique, sí, partido ahí, está en tres sitios, de los golpes que ha dado abajo. Eso es muy importante. Estuvo... Hay daño estructural en su vivienda como resultado de los golpes. Vale, bien. Sí. ¿Qué más? Hay una talladura por un lado y por otro. Vale. Pero yo lo que voy es que la comunidad no hace, que la comunidad no hace junta. No, la comunidad no, el administrador. Sí, pero bueno, ¿quién tiene que hacer la junta? Es el presidente, tiene que convocarla. ¿Usted ha llamado a la policía, ha llamado al ayuntamiento? Ha llamado... No, la policía dice... ¿La policía no viene? La policía dice que no. Que no viene, sí, eso sí lo sé yo. En algunos ayuntamientos sí viene. Sí. No en todos, Santa Cruz, Puerto La Cruz, La Laguna, la policía dice que no da vío para... Que ellos son pocos miembros y que la policía local son demasiados vecinos para tan poca policía, eso dicen. Así que la policía se queja de que no pueden ir a estos sitios, a las comunidades, porque lógicamente ellos tienen obligaciones de orden público, porque dicen que el número de policías, La Laguna se queja de eso. No sé si el Puerto de la Cruz le pasará lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Usted me ha llamado para decirme qué puedo hacer. O sea, mire, perdón. Dígame, Enrique. Mire, perdone. Este señor hizo un cuarto, sí, en el patio, que el patio tiene 18 metros cuadrados, sí, hizo un cuarto, sí, en la parte baja. Yo tenía una ventana, sí, o sea, tengo dos ventanas para el patio, vale, y las ventanas tenían 4 metros de alto, de la ventana al piso, de abajo, sí, al patio, ¿no? Sí. Yo me asomaba a la ventana y eran 4 metros para abajo. Ahora tengo 1,30 más o menos. 1,30. Y ahora cuando llueve, el martes que estuvo lloviendo, sí, aquí a las 4 de la mañana me despierta el ruido del agua que cae sobre una plancha. Ah, claro, el agua de la lluvia, me imagino. Vale, pues ya... Sí. Pues dos cosas que le quiero decir muy importantes. Si usted quiere, cuelgue. ¿O tiene alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más que me quiera hacer? No, eso, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no sé si... O sea, mire. Sí, dígame. El martes estuvieron dando golpes hasta las 11:30. ¿Usted por qué no dice el nombre de la comunidad y dice la calle? A ver si el vecino nos está escuchando. ¿Dónde es? ¿En qué comunidad y en qué calle en el Puerto de la Cruz? Esto es en La Vera. En La Vera. ¿Y cómo se llama la comunidad de vecinos? Camino del Carril. Camino del Carril. Número 65. Número 65. ¿Y el edificio cómo se llama? 75. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, igual. Ya ha dado bastantes detalles. Digo, por si se siente aludido el vecino, ¿no? Para que sepa lo que usted tiene que hacer. Porque usted lo va a hacer. Es lo mismo. Usted lo tiene que hacer. Sí. Bueno, en primer lugar, yo te quería ya empezar a contestar, porque ya me has dado mucha información. De acuerdo, con lo cual ya te puedo contestar. Si quieres, cuelga y ahora sí me puedes escuchar en directo por la televisión. ¿De acuerdo? Pues dale. Dale, y así te contesto. Voy a empezar, Enrique, por la segunda. Es decir, obra hecha en el patio de una comunidad son obras ilegales. No se puede fabricar, no se puede techar en los patios interiores, aquellas comunidades de vecinos cuyos primer piso, cuyos pisos bajos, digamos,
comuneros que hayan fabricado en esa en ese patio, que hayan puesto un techo, o en este caso ha hecho un cuarto, según me dijo, de 12 o 18 metros cuadrados, eso es una obra ilícita. Forma de proceder, hay que requerir al señor para que lo quite. Si no, hay que convocar una junta, hay que requerir al presidente, en este caso al administrador. Yo le decía la semana pasada, le recordaba a una persona del Rosario que cuando no se convoca junta hay que requerir al presidente con el 25% de las cuotas de participación. Así que, Enrique, tú puedes requerir al presidente y al administrador, búscate cuatro o cinco personas de tu comunidad que te apoyen para que convoques junta general extraordinaria para tratar este punto importantísimo. ¿De acuerdo? Y si no lo hace y no convoca junta, tú ya puedes contratar un abogado, ¿de acuerdo?, para que presente la demanda contra este señor para que el juez le condene a derruir, a demoler, a quitar, en definitiva, esa construcción ilícita. ¿Por qué? Porque en la ley de propiedad horizontal, en las viviendas, los patios son de uso privativo, pero pertenecen a la comunidad y, por lo tanto, no se pueden fabricar. Si no fuera privativo, tiene que estar así en el título constitutivo, en la división horizontal. Así que es muy importante requerir al presidente, requerir al administrador con el 25% de las cuotas de participación. Yo sé que es difícil calcular las cuotas, pero si un edificio tiene 12 vecinos, pues la cuarta parte normalmente de los vecinos suele coincidir con la cuarta parte de las cuotas de participación. Y si no, usted solo requiere a la comunidad, requiere al administrador para que convoque junta y requiere al vecino que hace obra y que hace ruido. Otra cosa, si podemos medir los ruidos que hacen los vecinos, también podemos denunciarlo penalmente por contaminación acústica. O sea, el Código Penal regula el delito de contaminación acústica, así que dependiendo del nivel de decibelio, las horas, si podemos grabarlo, es verdad que el juez siempre pide un perito de sonido y, lógicamente, eso habrá que acompañarlo. ¿De acuerdo? Bueno, hemos llegado a la mitad del programa. Se ha echado encima la primera media hora. No vamos a ir a publicidad. Les recuerdo que el 905 sigue abierto para el número de lotería El Gordo de Navidad, el 21-871, que aunque yo no esté, estemos en publicidad, pueden seguir llamando. Les veo a la vuelta de la publicidad. Tenemos un reto el 23 de diciembre a partir de las 12, lo dije en la primera parte del programa, lo dicen todos mis compañeros, el 23 de diciembre a las 12 con la televisión en directo de Mírame Televisión y también con Televisión Española, tenemos que llenar las dos naves de Banco de Alimentos, tanto en Tenerife como en Las Palmas. Necesitamos la ayuda de todos. Ya vieron el reportaje en la primera parte, como los damnificados por la isla de La Palma no solamente reclaman pues comida, productos básicos para bebé, para adultos, también comida para los animales, sin olvidarnos de todas las personas que pudiesen tener pobreza, que también todo lo que puedan ustedes donar. Si dan juguetes también para la campaña de Navidad, que sean juguetes nuevos. No nos podemos olvidar, están todas las empresas ya movilizadas, la gran campaña, el reto, la solidaridad. Nunca, nunca ustedes han evitado, todos los canarios de todas las islas, hay que decirlo, todas las islas, de todas las islas, todas las empresas, muchísimos particulares hemos donado, hemos puesto esa pequeña o esa gran solidaridad para que al final a los más necesitados, en este año, por culpa de ese volcán, que gracias a Dios está calmadito, llevamos 72 horas, el Valle de Aridane y todos los habitantes del Valle, de los municipios del Paso, de Tazacorte, de Los Llanos, con este manto lávico que se les ha llevado sus viviendas, los animales han tenido que ponerlos en lugares acotados, la gran cantidad de animales
el mantenimiento de esos animales solo se puede hacer con la ayuda de todos nosotros. Pues, ¿por qué no a partir del día 23 de diciembre, a partir de las 12 del día, con las cámaras en directo de Mírame y de Televisión Española, queremos llegar la solidaridad? Como decía Manuel Artiles, el año pasado, cuando él entró por la mañana, la nave vacía, queremos ver la nave al final del día completamente llena. Lo necesitamos, lo voy a reiterar porque es importantísimo. Mucha cantidad de esa de lo donado lo vamos a destinar, se va a destinar por Banco de Alimentos al Valle de Aridane. Es justo tener que darle prioridad porque ha sido el volcán una tragedia que no podemos pasar por alto. Así que no podemos pasar por alto a las personas, pero tampoco a las mascotas, a los animales que también necesitan alimentos. Se están acabando. Todo eso que se envió al principio, que algunos medios decían que era suficiente, que no enviáramos más, pues no es suficiente. Aparte del dinero, hay que seguir enviando. Y tenemos que llenar el banco de alimentos. Ahí lo pone la pantalla. Productos básicos, productos para animales, para bebés, productos para adultos, alimentos, juguetes también, porque estamos en Navidad y muchísimos papás, muchísimas mamás tendrán que llamar a los Reyes Magos de esa forma. Así que no nos podemos olvidar, y ese reto lo tenemos y lo tiene Mírame Televisión, así que en todos los programas lo vamos a reiterar y lo vamos a repetir. Y también dentro de la solidaridad premiamos la fidelidad que ustedes a todos los programas, repartiendo la serie completa del número del 10-21-871. Es verdad que es una llamada a 1-905-455-098. Yo explicaba que esta llamada sale 1,45 € o 2 euros, dependiendo si es una llamada a un fijo, a un móvil, y que hoy, dentro de escasamente 14 minutos, entregaré 3 décimos a todas las personas. No se preocupen, cuando ustedes llamen, será un sistema automático, lleguen hasta el final, ¿de acuerdo? Y si no, al final habrá una locución, dejen sus datos. Ahí es muy importante, porque hay personas que a lo mejor llaman por la mañana, queda el sistema automático por ordenador y puede salir esta tarde en la traquina, el ordenador les puede seleccionar. Por lo tanto, llamen no solamente cuando está la traquina en directo, sino todos los programas, porque el número 905-455-098 está completamente abierto, ¿de acuerdo? Hasta el día anterior, lógicamente, a la celebración. Mírame, tiene la serie completa. Vuelvo a decir, ese número ha sido extraído de la gasolinera de Granadilla, la gasolinera de Chiasna, la gasolinera Repsol, como así la conocen, y que ha repartido tantos millones de euros. ¿Por qué no Mírame Televisión pueda dar ese gordo que, como todos sabemos, si nos lo llevamos, nos llevaremos 400.000 euros? Y bueno, pues les voy a recordar también el teléfono, el fin de la traquina. Aparte de reivindicar solidaridad y repartir los décimos, también es un programa de participación, un programa de denuncia pública. Y bueno, si quieren aprovecharme la experiencia mía profesional, que ya tengo unos 36 años de ejercicio profesional, empecé ahí como el 23 de enero del 86 y he presentado algunos procedimientos, bastante. También he tenido procedimientos importantes de alguna relevancia social y tengo ciertos conocimientos que ustedes pueden, si quieren, exprimirme, porque yo, gustosísimo, es un programa para que llamen sin vergüenza, simplemente llamando al 922-52-98-90 o 922-39-61-79, una llamada local que es gratuita si tienen ADSL o fibra y pueden entrar en directo conmigo. Como ustedes han visto en la primera parte, la gente que llama hace su pregunta. Si no tienen más que preguntar, lo normal es que cuelguen y yo les contesto en directo. También es verdad que le pido la colaboración, que me escuchen por el teléfono, no me escuchen por la televisión, porque hay un retardo de 2-3 segundos de la señal y al final no nos vamos a entender. También es verdad que pedimos la colaboración y en el sentido de bajar el volumen de la televisión cuando me están haciendo la consulta. Que no tengan vergüenza, que soy muy accesible, que soy directo, ustedes... Muchos, yo sé que llaman, algunos dicen su nombre real, otros no, pero evidentemente es ideal que digan su nombre real para que el problema sea extensivo. Me contaba Enrique del Puerto La Cruz un problema, ahora al final de la primera parte, que tenían su comunidad de vecinos como consecuencia de obras, al parecer, ilícitas
hechas por un vecino de la primera planta que tiene un patio. Este tipo de patio dentro de la división horizontal es zona privativa, pero es común, es decir, zona común de uso privativo, sería el concepto más. Si es así dentro de la división horizontal, no se puede construir en zonas comunes, aunque sea de uso privativo, porque si te demanda un propietario, un comunero o la comunidad, el juez te va a condenar a la persona que construye ilegalmente a que lo derruya, a que deje todo en la situación que estaba, en la situación primitiva, y por lo tanto el que construya. También no solamente la gente construye en los patios interiores, en la fachada, en los áticos. Hay gente que tiene, porque en la comunidad han dejado la parte alta, no es azotea, de uso privativo para la última vivienda del edificio. Y muchos de ustedes han construido áticos, hacen cerramientos de aluminio, y que sepan que si la comunidad, aunque les dé el permiso, si algún propietario les demanda diciendo que ese ático, ese cerramiento, lo debe de quitar, si no lo quitan, que sepan que si van al juzgado, el juez va a condenarle a retirar ese cerramiento, aunque sea de aluminio. ¿De acuerdo? Así que no se pueden hacer construcciones. También el señor me indicaba problemas de ruido. Les digo a todas las personas que hacen ruido. Hay en el Código Penal un delito que es el de contaminación acústica. Si se superan un número determinado de decibelios, se le puede denunciar. Yo hace unos años presenté una querella en el sur, en los juzgados de Arona, por un bar que hacía ruido. Y los propietarios, pues, era un matrimonio con dos hijas y estuvieron demandando, en este caso querellándose contra los propietarios del bar. No se puede hacer ruido. Es verdad que hay que hacer una prueba pericial de sonido para acompañarla, porque el juez no te va a creer aunque lo grabes con un teléfono móvil. Tendrás que llamar a un perito, a un ingeniero de sonido, para que haga un informe de decibelio, ¿de acuerdo? Porque los ayuntamientos, normalmente hasta las 10 de la noche, los ruidos son los normales, pero a partir de las 10 de la noche no se pueden hacer ruido. Y si encima, como en el caso de Enrique, le causa, porque hacen obras, te causan daños estructurales, de forma que tu pared se empieza a agrietar, se caen los yesos, también puedes reclamarle que el arreglo de todos esos daños. Por lo tanto, es verdad que eso sí que es una acción que tiene que interponer el comunero contra el infractor, ¿de acuerdo? Y, bueno, voy a recordar también, me hacían la semana pasada algunas preguntas, algunas muy curiosas. Había una señora que me llamó, que ella dice que quería hacer la declaración de la renta, que como no llegaba al mínimo, le decían en Hacienda que no tenía que hacer la declaración de la renta. Pues sí se puede hacer la declaración de la renta, aunque no lleguemos al mínimo anual, ¿de acuerdo?, de 14.000 euros. Cuidado, si también tenemos más de un pagador, sí que hay que hacer la declaración de la renta, aunque no lleguemos a los 14.000 euros, ¿de acuerdo? Que esto me faltó decírselo a la señora la semana pasada. Todas aquellas personas que no lleguen a los 14.000 euros, pero quieren hacer la renta, que sepan que esa obligación la pueden hacer, ¿de acuerdo? Yo les explicaba a la señora que hoy con el acceso, bien por PIN, bien con firma digital, está la renta web, que se va rellenando, es muy intuitiva, pero si no la sabemos hacer por renta web, pues acudir a un asesor fiscal que nos eche una manita. Podemos hacerla. ¿Y por qué tenemos que hacerla en algunos casos, aunque no lleguemos al límite? Porque muchísimos organismos no dan subvenciones, no dan ayuda si no le acreditamos nuestros ingresos. Y hoy en día en España, para personas como la señora que llamó, para acreditar los ingresos, la única forma, en algunos casos, si tiene deducciones, es con el IRPF, la declaración de la renta a las personas físicas. También la señora tenía alquileres y se puede acoger a deducciones autonómicas con un máximo de 300 euros mensuales, el 5% de lo pagado en Canarias como alquiler. El arrendatario, el inquilino, puede tener una indemnización siempre y cuando no supere los ingresos anuales en la suma de 19.000 euros. Me preguntaba ahora en el intermedio una persona de Santa Cruz, Eloína o Eloísa, me decía que acaba de alquilar un piso
y le pidieron 3 fianzas. Que si eso es legal. No es legal. Con la reforma de marzo del 2019, esto quedó regulado. Solo se pueden pedir 2 fianzas en el contrato de arrendamiento. Si la inmobiliaria, si el administrador de finca hace una factura por sus honorarios, que sepan que eso no se le puede reclamar al arrendatario. Eso lo tendrá que pagar el arrendador. ¿De acuerdo? No se pueden pedir más de 2 fianzas en los contratos de arrendamiento. Al parecer, esta señora así se lo decía a la inmobiliaria y no quería llamar. Me dice que ella prefiere que yo lo contara en directo. Y también, otra persona también me preguntaba que cuánto tiempo tiene que pasar para cobrar el paro. Vale, tienes que haber cotizado en los últimos 6 años al menos 12 meses, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no estés trabajando, siempre y cuando estés, lógicamente, porque lo que no se puede hacer es, estás trabajando por cuenta ajena, dice que vas al paro y después te das de alta de autónomo, cuidado, que ahí no tendrías derecho al paro. Por lo tanto, si el SEPE se da cuenta, pues te lo va a eliminar y te lo puede reclamar, ¿de acuerdo? También me llamaba una persona la semana pasada del Valle Tabares porque había muerto su esposo, el esposo no había hecho testamento, ella vivía en una casa propiedad de los padres del esposo, era viuda, por lo tanto, y quería saber que como la finca donde ella vivía estaba a nombre del suegro, es decir, encima fallecido también, fallecido su marido y fallecido su suegro, que estaba a nombre de él, ¿cómo podía ella, reivindicar a una hermana que al parecer le estaba pues dando problema? Yo le explicaba que cuando somos herederos, hasta que no aceptemos la herencia, somos herederos yacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en el caso de la señora, el marido no dejó testamento, la señora estaría obligada a hacer un declaratorio de heredero ante notario, un declaratorio de heredero ambitestato, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante. También el hecho, también le explicaba la señora, que el hecho de pagar IBI no significa que las propiedades que vayan a heredar estén registradas. Están registradas si están en el registro de la propiedad, ¿de acuerdo? El que paguen IBI, el IBI, como ustedes saben, es la contribución urbana de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Y eso se paga por estar dado de alta en el catastro, ¿de acuerdo? Que es obligatorio. Pero muchos de los herederos, me he dado cuenta en Canarias, también ustedes me lo han preguntado, pagan el IBI. Y dice, bueno, como pagan IBI, la propiedad está inscrita. No, el hecho de pagar IBI no significa que esa propiedad esté inscrita en el registro de la propiedad. También explicaba, lo he venido explicando en los 2 últimos programas, que, se nos va el programa, ya queda solamente 1 minuto, y lo voy a dejar para la próxima semana, y recordándoles que dentro de eso, 2 minutos, vamos a entregar los 3 décimos de esta tarde por su fidelidad, por esa llamada para participar el día 22 de diciembre en el Gordo de Navidad. Así que en unos segundos mis compañeros van a serigrafiar el nombre de las 3 personas agraciadas. Nos llaman de todas las Islas Canarias, la verdad que ese número 21871, bueno, en definitiva todos los números que ha puesto Mírame Televisión, que ha puesto Mírame Televisión siempre en campaña Navidad, los entregamos todos los números. Y esta tarde se han llevado el premio Manuel Luján, Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria, Sofía Montero, de La Orotava, en Tenerife, y Ana María Feble, en La Laguna. Esos 3 televidentes han sido agraciados por ver La Traquina o por ver cualquiera de los programas de Mírame Televisión. Y amigos, pues como les dije hace unos segundos, se acabó La Traquina y la próxima semana nos veremos en este horario de 5 a 6. Nos pueden ver repetido en redifusión, pero solo podrán llamar los jueves de 5 a 6 de la tarde. Así que me despido dándoles de nuevo feliz Navidad y recordándoles el reto del 23 de diciembre. Hay que ponerse las pilas, tenemos que ser solidarios, no nos podemos olvidar de los damnificados del Valle de Aridane en la isla de La Palma por la tragedia del volcán, los animales, las personas que necesitan de nuestra solidaridad.
Hasta la próxima semana. Tenemos un reto, porque más de 30.000 canarios en situación de pobreza severa nos necesitan, porque La Palma nos necesita. Telemaratón Solidario, súmate donando alimentos, productos de higiene, juguetes y ayuda destinada a las protectoras de animales en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com y podrás verlo el 23 de diciembre a partir de las 12 del mediodía por Mírame Televisión. Ayúdanos a compartir Canarias.